¿Qué tal? Mi nombre es Francisco y quiero contarte sobre este instrumento. Se llama el fagot. El fagot tiene una distancia alrededor de 1,20 m. Por eso su tamaño es tan grande. Este instrumento es el instrumento más grave de la familia de la madera. Su material de construcción es de madera de arce. Todo lo que está de color rojizo acá es madera de arce y tiene 28 llaves metálicas. Cada una ocupado, obviamente, con la mano izquierda y la mano derecha en su posición que ves acá. Por el otro lado, todas estas llaves que están acá son empleadas con el pulgar. Acá están. El fagot tiene 5 piezas. Ya que su tamaño es tan grande, debemos armarlo. La parte de abajo, esta, aquí, se llama culata. Esta parte del centro, que parte desde acá, está acá donde se ensambla con la otra parte. La otra mitad del fagot, que es toda esta parte que está por acá, por la mitad. Está abajo, obviamente. Y la parte de arriba que se llama campana, que viene desde acá hasta afuera donde se proyecta el sonido, acá arriba. Hay otra pieza que se llama tudel. Este. Y la pieza más importante, obviamente el fagot es una pieza importante, pero sin esto el instrumento no suena. Mira. Solamente suena el aire. Este instrumento se llama caña, ¿ya? Es una caña de doble lengüeta. Está por este lado y por el otro lado, ¿ya? Esta caña, al soplar, emite un sonido bastante característico. Mira. Ese sonido un poco rasgado significa que al vibrar esta caña, de la forma que vibra, podemos emitir los sonidos que necesitamos para que este instrumento pueda ser ejecutado. ¿Te das cuenta? Sin este instrumento muy importante, el fagot no va a sonar. En la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena tenemos dos fagotes, ¿ya? Cada familia de instrumento, en la familia de la madera, tiene dos instrumentos. Dos flautas, dos oboes, dos clarinetes y dos fagot, ¿ya? Cada fagotista tiene un rol importante en la orquesta, como todos los músicos de la orquesta. Pero el fagotista... Él tiene un rol muy importante, ya que él hace una base armónica para que las demás melodías puedan sonar como si fuesen más rellenas. Lo que quiero decir en el fondo es que el fagot hace una especie de alfombra armónica para que las melodías suenen más rellenitas, suenen con más intensidad. Las orquestas modernas suelen disponer aproximadamente entre 2 a 4 fagotistas. El cuarto fagotista toca un instrumento que se llama contrafagot. El contrafagot es el instrumento más grave que el fagot aún y es el doblemente más grande. Su timbre lo hace muy característico para los tonos líricos o también cómicos. Como por ejemplo el solo de la película Fantasía de Disney, que fue lo que acabo de tocar. Aprendiz de Brujo. Es un muy buen bajo, como un bajo eléctrico, para poder apoyar las melodías de los instrumentos de viento, como también los violonchelos y los contrabajos. Requiere varios años de estudio. Para poder integrar una orquesta infantil juvenil, requiere al menos de unos 2 años de estudio. Ahora, si tú quieres ser un fagotista profesional e integrar una orquesta profesional, necesitarás al menos de unos 5 o más años de estudio. Espero que te haya gustado esta breve cápsula para que conozcas este hermoso instrumento, que se llama fagot. Chao, que estés bien.